estamos disfrutando de este gran torneo de invierno, de vacaciones de julio de los chicos adolescentes de fútbol. Hay dos categorías, te digo los barrios que están participando, de la ciudad Reconquista, el barrio Malvina, el barrio Puerto, Obligado, La Cortada, Villa Vicentina, La Lola, también con barrios de Avellaneda como el barrio Belgrano, y el barrio Cooperación. En dos categorías estamos jugando, la sub-19 y la sub-16, y lo bueno es poder decirte que hay 11 equipos que están participando entre las dos categorías. Bueno, estaba previsto que arranque el lunes pasado, la lluvia hizo que no se pudiera hacerlo, se arrancó el día martes, bueno, estuviste los dos días compartiendo con todos estos chicos, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? Sí, felicitarlo al coordinador del evento, que es Pablo, ha hecho un gran trabajo. Nos ha tocado dos días hermosos, a pesar de que se están arreglando las instalaciones para el rally, pero hemos podido ocupar una cancha que está en excelente estado. Los chicos se han portado muy bien, así que disfrutando sobre todo de que los adolescentes de la ciudad Reconquista puedan hacer un deporte tan hermoso como el fútbol y socializar, ¿no? Perfecto. ¿Y el último día de competencia, cuando ya se sabe cuándo va a ser? El último día de competencia va a ser el miércoles de la semana que viene, ya con las etapas finales para poder entregar los premios y sacar el campeón y el subcampeón.